Pese a los ataques y a la guerra sucia que afrontan los candidatos de Unión Democrática del Norte en la provincia de Yavaca, debido a la aparición de panfletos desprestigiando a los candidatos de UDN, la población mostró su respaldo en el multitudinario mitin realizado en Hualcuy, donde los candidatos de la llave reafirmaron su compromiso de trabajar por la agricultura y la ganadería. Nosotros, aquí presentes, estamos por la agricultura, no estamos por la minería. No te dejes engañar. No te dejes engañar por un panfleto, por un regalo. No vale la pena realmente cambiar el futuro mejor de los próximos 4 años de nuestros hijos. El líder del movimiento Unión Democrática del Norte, Reinaldo Gilbeck, manifestó que estos panfletos engañan a la población y que son medidas desesperadas de algunos contrincantes. Por otro lado, Evaristo Castillo, candidato a la alcaldía provincial, desmintió que su campaña sea millonaria. Además, señaló que se viene realizando con mucho esfuerzo para garantizar el desarrollo de la provincia.